¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal muchachos? Bien, ¿Cómo les va? gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué Buenas tardes. tal, Sergio? ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Iván. Bueno, esperemos 2 minutos más a ver si se conecta el resto y arrancamos. Este otro Sergio que se conectó, ¿es usted mismo, Bayona? Sí, señor. Ya estoy pasándome al computador. Ah, ok. No había podido. Carol y Nelcy, ¿quién será? Carol y Nelcy. Ya le cambié el nombre. Soy yo, Wendy. Carol y Nelcy, ¿son dos en el mismo computador? No, profesor, yo, Wendy. Ya le voy a cambiar. Ah. Estoy en el computador de mi prima. Ok. Bueno, creo que con la gente que está podemos arrancar. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo me les va? Espero que estén bien. Bueno, ¿quién quiere iniciar con sus lecturas? Pues yo. ¿Cómo? ¿Al fin quién? ¿Wendy o José? Yo. José. Ok. ¿Listo? Sí, señor, comparto pantalla de lo que voy a No, tranquilo. leer hoy. No hay problema, no se preocupe. ¿Qué va a leer? Listo, es en este caso una editorial sobre el golpe de Estado en Birmania. Perfecto. ¿Quién la escribió? Bueno, aquí esta es de la editorial del Tiempo, entonces esta fue publicada a partir del día de ayer, 9:30 de la noche. ¿A partir del día de ayer hasta cuándo? 9:30 de la noche que fue publicado. No, 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 pero ¿hasta cuándo? O sea, porque usted dice a partir de ayer, tiene que tener un final. Ah, no, que fue publicado el día de ayer. Ah, ok, Qué pena. eso es otra cosa. Acuérdense. El correcto uso del lenguaje. Correcto uso del lenguaje. Listo, José, lo escuchamos entonces con su lectura de la editorial del tiempo. Listo. Entonces empezamos. El dolor por Birmania, la joven democracia inspirada por el ejemplo de la dama, volvió a caer bajo el control de militares. La situación en Birmania ha dado desde el lunes una preocupante vuelta de tuerca que amenaza seriamente los prometedores avances de la transición democrática emprendida en 2011 con el golpe de Estado que regresó al estado de detención a la Premio Nobel de Paz y jefa de Derecho del gobierno civil Aung San Suu Kyi, de 75 años. Todo en medio de una sociedad que no parece muy dispuesta esta vez a permitir que los militares sigan siendo los protagonistas principales de su destino. La joven democracia, inspirada por el ejemplo de la dama, volvió a caer bajo el férreo control de los militares, que esgrimen en las pasadas elecciones de noviembre
en las que su partido apenas consiguió 33 escaños frente a los 346 del partido de la Nobel, que era la Liga Nacional de la Democracia. Fueron resultado de un proceso fraudulento, pero en el fondo lo que es claro es el ante el avance avasallador de las fuerzas civilistas temen perder sus privilegios y riquezas acumuladas durante la sanguinaria dictadura militar de décadas. Su idea era conservar su estatus desde el inicio de la transición, pero la inminencia de una reforma constitucional que les quitará esas prebendas se blandía como una espada contra su posición dominante. La posición en la Constitución de los militares redactaron que le concedió el control del 25% del Parlamento, así como tres de los ministerios más influyentes. Pero a la vista de lo sucedido, parece que eso ya no les es suficiente y por eso decidieron volver a las calles y al poder, según ellos, hasta tanto no se restablezca el orden. Cacerolazos e intentos de protesta muestran el descontento ciudadano, mucho más porque en las primeras horas no se sabía de la suerte de Aung ni del presidente de la República, Win Myint. Al final, los militares dejaron saber que ella estaba recluida en su casa. Doloroso final para un proceso democrático hecho a pulso con muchos sacrificios y dolor, más quizás aún no está dicha la última palabra. Ok, José. Juan Durán, ¿qué entendió de la editorial que acaba de leer José Castro? No está Juan Durán. Sergio, ¿qué entendió de la editorial que acaba de leer José Castro? Bueno, maestros, que estaba solucionando acá un tema en internet y una conexión para que no se me descargue el computador. Qué pena. Vale, sí me estaba dando cuenta que estaba ahí conectándose y desconectándose. Sí, sí, Wendy, ¿qué entendiste de la editorial que acaba de leer José? Eileen, ¿qué entendiste de la editorial que acaba de leer José Castro? José, por favor, vuelva a leer la editorial para ver si le ponemos cuidado al asunto. De acuerdo, nuevamente, segunda lectura. 3, 2. Dolor por Birmania. La joven democracia, inspirada por el ejemplo de la dama, volvió. Dolor por Birmania. La joven democracia, inspirada por el ejemplo de la dama, volvió a caer bajo el control de militares. La situación en Birmania ha dado desde el lunes una preocupante vuelta de tuerca que amenaza seriamente los prometedores avances de la transición democrática emprendida en 2011 con el golpe de Estado que regresó al estado de detención a la Premio Nobel de Paz y jefa de hecho del gobierno civil Aung San Suu Kyi de 75 años, todo en medio de una sociedad que no parece muy dispuesta a esta vez permitir que los militares sigan siendo los protagonistas principales de su destino. La joven democracia, inspirada por el ejemplo de la dama, volvió a caer bajo el férreo control de los militares que esgrimen en las pasadas elecciones de noviembre en las que su partido apenas consiguió 33 escaños frente a los 346 del partido de la Nobel, Liga Nacional de la Democracia. Fueron resultado de un proceso fraudulento, pero en el fondo lo que es claro es que ante el avance avasallador de las fuerzas civilistas temen perder sus privilegios y riquezas acumuladas durante la sanguinaria dictadura militar de décadas. Su idea era conservar su estatus, que desde el inicio de la transición, pero la inminencia de una reforma constitucional que les quitara esas prebendas, se blandía como una espada contra su posición dominante. La constitución que los militares redactaron les concedió el permiso del 25% del Parlamento, así como tres de los ministerios más influyentes.
pero a la vista de lo que sucede, parece de que eso ya no les es suficiente y por eso decidieron volver a las calles y al poder, según ellos, hasta tanto no se restablezca el orden. Cacerolazos e intensos de protesta muestran el descontento ciudadano, mucho más porque en las primeras horas no se sabía de la suerte de Aung ni del presidente de la República, Win Myint. Al final los militares dejaron saber que ella estaba recluida en su casa. Doloroso final para un proceso democrático hecho a pulso, con muchos sacrificios y dolor, mas quizás aún no está dicha la última palabra. Juan Durán, ¿qué entendió de la lectura del editorial que acaba de hacer José Castro? Pues sinceramente no mucho. Se entiende que está hablando como de un golpe de Estado que se está dando en este lugar, en Birmania. Y ya. Ok. Wendy, ¿qué entendiste de la lectura de José Castro? Profe, pues yo estaba también acá siguiendo la lectura con él, pero entonces, o sea, tiene muchos... Pues primero tiene palabras muy desconocidas, ¿sí? Se uh-huh. sabe que después del golpe de Estado y habla sobre los militares y sobre una guerra que se está formando, pero no... Pues no sé, la constitución de los militares... Pero no, pues no entiendo muy bien del tema, ¿sí? Bueno, pero ¿qué entendiste? O sea, de lo que comprendiste, que, es decir, ¿qué infieres de lo que sucedió en la lectura que acaba de hacer José Castro? No, profe, pues habla del presidente, ¿sí? Uh-huh. Las guerras, las protestas que se están haciendo allá en Birmania. Ok, sí, básicamente es eso, que hay un golpe de Estado en Birmania, que aparte de todo volvió a quedar elegida la Nobel de Paz. Recuérdeme el nombre, José, tiene un nombre hasta raro. Sí, señor, se trata de la Nobel de Paz, que es Aung San Suu Kyi, de 75 años. Aung San Suu Kyi. Aparte de todo, que es una señora que ganó, según lo que dice ahí, ganó las elecciones, pero que inmediatamente se supo que había ganado las elecciones, inmediatamente, o mejor dicho, cuando ya iba a tomar el poder, los militares hicieron un golpe de Estado y se volvieron a quedar con el poder de Birmania. Yo infiero, yo interpreto y asumo que Birmania estaba en poder de los militares, que tenían un gobierno de facto, que ellos eran los que estaban imponiendo la ley, que en unas elecciones de Congreso, según lo que dice ahí, en unas elecciones de Congreso, la mayoría de los escaños del Congreso la ganaron los del partido opositor a los militares, ¿cierto? Sí. Que ganó la señora Nobel de Paz San Suu Kyi con el voto popular, pero ahora los militares, que no quieren soltar el poder, se volvieron a quedar con él de manera fáctica. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Cuando el mensaje no se dice apropiadamente, es muy difícil comprenderlo, José. Y usted tiene que entender que hay que tener un cierto ritmo, una puntuación que no respetó en este caso, o que se notó que no respetó en este caso. En el tema de vocalización y en el tema de pronunciación está muy bien. En el tema de estilo también está muy bien. Creo que le está imponiendo su propio estilo a la lectura y eso está muy bien en materia de la... Pero ojo con la puntuación, ojo con el ritmo. Hay que saber dónde hacer las pausas porque a veces se pasa usted, se come los puntos, se come las comas y entonces pierde sentido o parte del mensaje pierde sentido. Por eso Juan dice, hubo partes en donde no entendí. A Wendy le pasó lo mismo y eso sumado a que de pronto no está muy familiarizada con el tema, pues cae en el tema de no entendí. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, vuelvo y les digo, hay que saber expresar el mensaje, hay que ponerle cuidado al tema de la lectura en ese tema. Hay que seguir practicando el tema de los signos de puntuación en la lectura, José. ¿Vale? El resto, bien.
pero la puntuación es lo que le falla. Se pasa de ritmo, se come las pausas y ahí es donde pierde sentido su mensaje, ¿vale? Pero bien, hay que seguir practicando, José. Listo. ¿Quién sigue? Gracias, profe. Yo, profe. Wendy, ¿qué vas a leer? Profe, yo hice las noticias, pero no sé si ahí me escucha bien. Te escucho un poquito bajito, pero yo le puedo subir volumen acá y no hay ningún problema. ¿Lista? Sí, señor. Ok, te escuchamos. Profe, pero bueno, las leo todas de corrido, ¿sí? Sí, sin presentación ni nada, de una, pin, arranca. Son 6 noticias. Sí, señor. Una mujer quedó atrapada en un contenedor en Marbella luego de apostar con unos jóvenes el meterse a dicho lugar por 2 euros. Los hechos ocurrieron en la localidad de San Pedro de Alcántara, en Barcelona. Una vez bajo tierra, empezó a gritar y a pedir auxilio. Vecinos y bomberos acudieron al lugar de los hechos. Luego de ser rescatada, se afirma que la mujer sufre de una discapacidad psíquica, por ello aceptó dicha apuesta sin contar que quedaría atrapada a más de 2 metros bajo tierra. 4 pacientes en un hospital de Jalisco, México, padecen de un tipo de COVID-19. Se cree que puede ser una nueva mutación de esta enfermedad. Aún no se sabe si es letal o contagiosa. Tampoco se conoce si es resistente a las vacunas existentes. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Contra Enfermedades, Rui López, dice que no existe tal variante mexicana, pero se sospecha que puede ser algún virus de la variante de Sudáfrica. El pasado lunes, 1 de febrero, en la ciudad de Bogotá, supuestos domiciliarios de Rappi atracaron a 2 mujeres en horas de la mañana, exactamente en el barrio Nicolás de Federman. Los videos muestran a una mujer de aproximadamente 40 años y a una de la tercera edad, quienes paseaban a su perro en el vecindario. Fueron sorprendidas por la espalda por los ladrones en moto, quienes intimidaron a las mujeres con arma blanca, robando el celular de una de ellas. La mujer de la tercera edad intentó defenderse con su bastón, pero el parrillero volvió a la moto y huyeron. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció que durante 15 días no habrá atención presencial luego de evidenciar 21 casos de coronavirus entre los estudiantes que forman parte de la escuela del INPEC. Un equipo médico se encargará de atender las condiciones de cada estudiante y manejarán aislamiento entre los mismos con el fin de mitigar el contagio de COVID-19. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se celebrará este año a partir del 9 de agosto hasta el 23 del mismo de manera presencial, ya que el año pasado la 33ª edición tuvo que ser aplazada por el COVID-19. Este año, la feria tendrá a Suecia como país invitado de honor y, como es costumbre, se llevará a cabo en Corferias y en distintos espacios de Bogotá y del país, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, distanciamiento y autocuidado. A partir de este jueves 4 de febrero, los equipos profesionales de fútbol podrán volver a jugar en los estadios de la capital. Todo esto gracias al levantamiento de la alerta roja hospitalaria que fue anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Siendo así, la liga podrá contar con estadios como el Campín y Techo, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Adicional a esto, no se permitirá el ingreso de aficionados al lugar. Gracias. Bueno, Wendy, bien la lectura, ¿vale? Muy bien las pausas. Creo que le falta un poquitico de actitud en el sentido de darle como ese impacto de la noticia, ¿vale? Del estilo de la noticia. Creo que las leíste de manera más informal, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vas a volver a hacer la lectura, ¿cierto? Hay algunas noticias que no están redactadas como debe ser, no es que estén mal redactadas, sino que acuérdate que la noticia en radio debe empezar siempre por el quién, ¿cierto? La alcaldesa mayor de Bogotá, los equipos de fútbol, el ministro de salud, ¿cierto? Debe empezar siempre por el protagonista de la noticia, en la radio, ¿vale? Ah, okay. Para la prensa puede empezar por cualquier parte, por una fecha, por el cuándo, por el cómo, ¿cierto? Pero en la radio las noticias siempre deben empezar por el quién, ¿de acuerdo? Por el quién. Entonces,
en ese orden de ideas, pues ten cuidado con la redacción de las noticias o ten en cuenta ese factor a la hora de redactar las noticias, ¿vale? No quiere decir que las que tú trajiste estén mal redactadas, para nada, están bien redactadas, pero en algunas, por ejemplo, empezaste como a partir del lunes o a partir de la próxima semana, algo así. Creo que fue la de fútbol, si mal no estoy. Hubo otra en donde empezaste por una entidad, por no recuerdo qué fue. Bueno, el caso es que hay algunas que no están redactadas para radio, ¿cierto? Que vuelvo y digo, no es que estén mal redactadas, es que las noticias de radio, por regla, deben empezar siempre por el quién, ¿vale? Y necesito que le imprimas más fuerza, que le imprimas más actitud, que le imprimas más ritmo, porque la lectura que hiciste ahora no es que haya estado mal, pero no es una lectura que sirva para un informativo, para un boletín, en el sentido de que faltó ritmo, faltó impacto, faltó fuerza a la hora de expresar las noticias. Entonces, vas a repetir la lectura, pero entonces métete en el cuento de lectura de noticias, de informativo. ¿De acuerdo? Métele impacto, métele fuerza, métele ritmo. ¿Vale, Wendy? Sí, señor. Va de nuevo. Listo, profe. Una mujer quedó atrapada en un contenedor en Marbella luego de apostar con unos jóvenes en meterse a dicho lugar por 2 euros. Los hechos ocurrieron en la localidad de San Pedro de Alcántara, en Barcelona. Una vez bajo tierra, empezó a gritar y a pedir auxilio. Vecinos y bomberos acudieron al lugar de los hechos. Luego de ser rescatada, se afirma que la mujer sufre de una discapacidad psíquica, por ello aceptó dicha apuesta sin contar que quedaría atrapada a más de 2 metros bajo tierra. 4 pacientes en un hospital de Jalisco, México, padecen de un tipo de COVID-19 que se cree puede ser una nueva mutación de esta enfermedad. Aún no se sabe si es letal o contagiosa. Tampoco se conoce si es resistente a las vacunas existentes. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y contra Enfermedades, Rui López, dice que no existe tal variante mexicana, pero se sospecha que puede ser algún tipo de virus de la variante de Sudáfrica. El pasado lunes, 1 de febrero, en la ciudad de Bogotá, supuestos domiciliarios de Rappi atracaron a 2 mujeres en horas de la mañana, exactamente en el barrio Nicolás de Federman. Los videos muestran a una mujer de aproximadamente 40 años y a una de la tercera edad, quienes paseaban a su perro en el vecindario, pero fueron sorprendidas por la espalda por 2 ladrones en moto, quienes intimidaron a las mujeres con arma blanca, robando el celular de una de ellas. La mujer de la tercera edad intentó defenderse con su bastón, pero el parrillero volvió a la moto y huyeron. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario anunció que durante 15 días no habrá atención presencial luego de evidenciar 21 casos de coronavirus entre los estudiantes que forman parte de la escuela del INPEP. Un equipo médico se encargará de atender las condiciones de cada estudiante y manejarán aislamiento entre los mismos con el fin de mitigar el contagio de COVID-19. La Feria Internacional del Libro de Bogotá se celebrará este año a partir del 9 de agosto hasta el 23 del mismo de manera presencial, ya que el año pasado la 33ª edición tuvo que ser aplazada por el COVID-19. Este año la feria tendrá a Suecia como país invitado de honor y, como es costumbre, se llevará a cabo en Corferias y en distintos espacios de Bogotá y del país, cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad, distanciamiento y autocuidado. A partir de este jueves 4 de febrero, los equipos profesionales de fútbol podrán volver a jugar en los estadios de la capital. Todo esto gracias al levantamiento de la alerta roja hospitalaria que fue anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Siendo así, la liga podría contar con estadios como el Campín y Techo, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Adicional a esto, no se permitirá el ingreso de aficionados al lugar. Listo, Wendy. Muy bien. De eso se trataba en materia de actitud. Hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, revísate, por favor, los boletines de noticias que se presentan en la radio para que vayas mirando y vayas contemplando cómo va a ser el estilo, ¿vale? Y cuál puede ser el estilo que se pueda acomodar
a tu tono de voz, a tu personalidad, ¿de acuerdo? Mejoró bastante la lectura, mejoraste muy mucho en el tema de actitud. Tener cuidado con la redacción, acuérdate que las noticias de radio se redactan diferente, pero estuvo muy bien. Bueno, perfecto. ¿Quién sigue? Yo, profe. Bueno, Juan, ¿qué va a leer? Noticias, deportes. Noticias, noticias deportivas. Acuérdese que las noticias deportivas tienen una actitud diferente a las noticias generales, ¿no? Entonces, lo escucho. Bueno. Vamos. Equidad y Junior se midieron hoy en el estadio Héctor El Zipa González de Zipaquirá en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Betplay. Allí, los aseguradores se impusieron por la mínima diferencia ante los tiburones gracias a una polémica jugada. Corrían los primeros minutos cuando Pablo Sabac cayó dentro del área y el juez no dudó en pitar la falta. Sin embargo, la jugada generó bastante polémica, ya que al parecer Fabián Biafara no alcanza a tocar a Sabac, quien además se paró frente al balón para patear el penal y la mandó al fondo de la red. Eso fue suficiente para que la Equidad se quedara con los 3 puntos y Junior perdiera el liderato. América vuelve a casa esta noche para enfrentar al Atlético Bucaramanga. Recordemos que en la fecha 3, América jugó de local en el Estadio 12 de Octubre de Tuluá, donde perdió 2-1 frente al Junior de Barranquilla. Por su parte, los Leopardos vienen de ser derrotados por la mínima diferencia ante el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Alfonso López de la Ciudad Bonita. Los Diablos Rojos esperan lograr los primeros 3 puntos luego de haberse hecho al título en el torneo pasado. El equipo dirigido por Juan Cruz Real no ha podido mostrar buen fútbol y solo ha logrado sumar 1 punto de los 6 que ha disputado. Por su parte, los dirigidos por el profe Sanguinetti mostraron buen fútbol en la primera fecha. Sin embargo, se desinfló en las fechas siguientes y ahora urge de sacar un buen resultado del Pascual Guerrero en un partido que dará inicio a las 8:10 de la noche. Las jugadoras del fútbol profesional femenino de nuestro país dejaron ver su descontento luego de que la Dimayor anunciara este lunes que la Liga Betplay femenina se llevará a cabo en un periodo de 3 meses, iniciando en el mes de junio y terminando en las primeras semanas del mes de septiembre. Carolina Pidea, jugadora de América de Cali de la Selección Colombia, fue una de las que dejó ver su descontento con lo que ella misma ha catalogado como un torneo express. Además, en una entrevista con RCN Radio, dijo que es una muestra del machismo de este deporte en nuestro país. Se esperaba que la Dimayor anunciara 2 torneos el año y de ahí su descontento. Además, que los jugadores esperan prepararse para tener una buena presentación en la Copa Libertadores femenina. Eden Hazard no deja de ser noticia en Real Madrid, y no precisamente por el buen desempeño que mostró en Chelsea y que hizo que Zinedine Zidane y Florentino Pérez fijaran sus ojos en él, sino porque en un comunicado el equipo merengue dejó saber al público que el jugador belga ha sufrido una nueva lesión. Esta vez se trata de una lesión muscular en el recto anterior izquierdo. Si bien Real Madrid no comunicó el tiempo que el jugador estará fuera de las canchas, la prensa española dice que podría estar alrededor de las 4 semanas. Siendo así, Zinedine Zidane no podrá contar con él para los partidos de la Liga frente a Getafe y Valencia, y posiblemente no llegue a estar para enfrentar a Atalanta por los octavos de final de la Liga de Campeones. Cabe resaltar que Hazard viene de estar 1 mes sin jugar por una lesión muscular en la pierna derecha, sumado a los 15 días que tuvo que tomar cuarentena por haber dado positivo al COVID-19. La Copa Italia continúa en la búsqueda de su campeón, y debido a eso, el día de hoy, Napoli recibió a Atalanta en el estadio Diego Armando Maradona. Tanto los locales como los visitantes contaron con jugadores colombianos. Por su parte, David Ospina estuvo defendiendo el arco napolitano, mientras Luis Muriel y Duván Zapata estuvieron en el frente de ataque del equipo de Bérgamo. El encuentro se fue en tablas y sin dejar emociones de gol, donde el guardameta colombiano se destacó sacando algunos balones con destino de red. Si bien Atalanta mereció más, no llegó a estar fino en los últimos metros de la cancha. Todo se estará definiendo cuando
se enfrenten de nuevo en un partido de vuelta que defina cuál de los dos jugará la final frente al ganador del partido entre Juventus e Inter de Milán, en el cual la Vecchia señora ya ha tomado ventaja. Un trabajador de los hoteles en donde se hospedan los más de 500 tenistas y personas acreditadas para el Abierto de Australia dio positivo para el COVID-19. Esto hizo que la organización tuviera que aislar a los participantes y demás miembros de la organización para evitar posibles nuevos contagios. Este miércoles se llevaron a cabo las pruebas para descartar que haya habido otros contagios junto con el trabajador del hotel. Por su parte, el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo que no cree que este hecho vaya a poner en riesgo la organización del primer Grand Slam del año, el cual dará inicio el próximo lunes 8 de febrero, y dejando a decir que Australia ha registrado 0 contagios de COVID durante el mes de enero y abrirá las puertas para este evento, que se jugará con un 50% del aforo permitido. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, de entrada le voy a decir que eso que usted presentó no son noticias, son crónicas, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque empiezan con una redacción diferente. Por ejemplo, la noticia de la Copa Italia empieza con la Copa Italia sigue buscando a su campeón. Ahí no hay un quién, ahí no hay un quién. Está el nombre del evento, ¿cierto? Cuando la noticia debió haber sido el Napoli y el Atalanta empataron a 0 goles en el partido de ida de la semifinal de la Copa Italia que se jugó esta tarde en el Estadio San Paolo de la ciudad de Napoli. El equipo de Atalanta contó con la presencia de los colombianos Muriel y Dubán Zapata, mientras que el Napoli actuó David Ospina, quien tuvo grandes intervenciones en este compromiso. El partido de vuelta se jugará la próxima semana en el estadio del Atalanta. Listo. No más. ¿Vale? Pero usted le metió, como dice mi jefe, metió mucha milonga, le metió que el jugador hizo tal vuelta, que tal cosa, que esto y lo otro. Lo propio en las anteriores noticias, ¿vale? Mucha crónica. En la del partido de Equidad Junior, por ejemplo, empezó a contar un montón de cosas que no había necesidad de contar, ¿vale? Entonces empezaron a hablar del árbitro, ya le metió opinión, le metió cosas. Entonces, esas que usted leyó ahorita no son noticia, son crónicas. La crónica la vamos a ver más adelante. La crónica la vamos a ver más adelante y vamos a tener la posibilidad de trabajarla más adelante. Pero eso que usted leyó hoy no son noticias, son crónicas. Las noticias deben ser más cortas, deben ser más efectivas. Por ejemplo, la del Junior, se la redacto aquí de una vez, yo que tuve la posibilidad de transmitirlo hace unas horitas. A ver, empezaría algo como... Equidad y Junior jugaron el primer partido de la jornada del miércoles de la cuarta fecha de la Liga Betplay Di Mayor con un partido que terminó 1-0 a favor del cuadro capitalino con un gol bastante polémico marcado por el jugador Pablo Sabac. El gol del equipo de la Equidad estuvo marcado por la polémica luego de un penal que fue cobrado por el árbitro Escalante, pero que luego de ver la repetición se ve que el jugador claramente no fue fauleado por el defensor, bla, bla, bla. Listo, no más. ¿De acuerdo? Lead y complemento. Algo muy corto, muy efectivo. Ahora vámonos a su intervención, Juan. Demasiadas fallas de puntuación, demasiadas fallas de vocalización y demasiadas fallas de concentración en la lectura. Se equivocó bastante a la hora de leer el texto que usted tenía enfrente, ¿de acuerdo? Y eso le quita ritmo, eso le quita efectividad a la noticia, eso le quita, porque independientemente de que si usted está leyendo una crónica o está leyendo una noticia, independientemente de eso, tiene que leerla perfecto, con buena puntuación, con buena lectura, buena vocalización. En vocalización estuvo muy bien, porque eso sí no se lo puedo negar. A usted se le entiende perfectamente lo que está leyendo, pero lamentablemente tropieza mucho con el texto porque se desconcentra y falla mucho en la parte de la, bueno, ya lo dije,
en la parte de concentración. Tropieza demasiado con el texto y eso le quita ritmo a su lectura. ¿De acuerdo? Y ojo con la redacción, para que no confunda crónicas con noticias. Acuérdese, lead y complemento. 4 líneas de lead, 4 líneas de complemento. ¿Vale? Ok, sí, señor. Listo, Juan. Bueno, una última intervención de esta primera parte. ¿Quién sigue? Yo, profe. Nelson. Voy con Nelson y ahorita cuando volvamos a la segunda parte, voy con Oscar Iván. Listo, profe. ¿Listo? Nelson, ¿qué va a leer? Noticias, profe. Noticias. Bueno, listo. Con toda la actitud, mi hermano, lo escuchamos. Dale, pues. Diego Molano, nuevo ministro de Defensa. El presidente Iván Duque designó como nuevo ministro de Defensa a Diego Andrés Molano Aponte. Quite el titular. Sí, listo, okay. No necesitamos escuchar los titulares, necesitamos escuchar las noticias. Otra vez. Listo. 3, 2. El presidente Iván Duque designó como nuevo ministro de Defensa a Diego Andrés Molano Aponte, miembro del gobierno Partido Centro Democrático y que hasta hoy se desempeña como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El nuevo ministro es administrador de empresas con especialización en relaciones internacionales y maestría en administración pública. Fue asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Asimismo, fue fundador de la Fundación Bavaria y precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático y concejal de Bogotá por el mismo partido. En otras noticias, investigadores de la Universidad Javeriana y la Universidad del Valle detectaron residuos de plástico, moléculas de diferentes medicamentos y hormonas en algunas fuentes hídricas de Bogotá y Cali. En el largo plazo, esos residuos de estas sustancias podrían alterar el sistema endocrino del ser humano. Las investigaciones nos dicen que es tan transparente que parece inofensiva, pero puede acarrear enfermedades gravísimas. Según los estudios, el agua que viene en botellas plásticas puede tener sustancias químicas letales para la humanidad. En otras noticias, el gobernador del departamento, Nicolás García, aseguró que todo está listo para comenzar la fase de vacunación de los 116 municipios y que la prioridad serán las zonas rurales y los adultos mayores de Cundinamarca. En helicóptero ambulancia se transportarán a disposición de la Secretaría de Salud para asimismo transportar al personal a los sitios más alejados, y que busca que 4.000 trabajadores de la salud se beneficien en esta primera etapa. Además, donde la población civil tiene una buena esperanza ante el medicamento. En otras noticias, el presidente Iván Duque oficializó este miércoles el nombramiento de Viviana Taboada como nueva codirectora del Banco de la República. Taboada, quien es una economista con más de 5 años de experiencia en distintos sectores, es también la hija de la actual embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y exministra del Interior, Alicia Arango. Taboada es economista de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en Economía y otro en Administración Pública de Desarrollo Internacional en Harvard Kennedy School. Se viene desempeñando como subdirectora general para la superación de la pobreza del Departamento de Prosperidad Social, cargo en el que Duque también la había nombrado. Sin embargo, no tiene experiencia en los campos de política monetaria o cambiaria. En noticias nacionales, fue asesinado Jordan Eduardo Hueitó, otro líder social del Cauca. Él y su padre se movilizaron en una motocicleta cerca de la vereda El Descanso, zona rural de Corinto, Cauca, donde fueron sorprendidos por hombres fuertemente armados. Esto le pidieron al padre de Jordan que se fuera y a su hijo que los acompañara. El cuerpo de Jordan fue encontrado sin vida a las 8 de la noche.